ciudad de la metropolitana. Sí, a la ciudad de la metropolitana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú por qué sigues en esta actividad? Tú no sabes que estamos en un pico de pandemia. Ay, doctora, la verdad. Y prohibimos esta actividad. ¿Sí lo sabías? Sí lo sabía, pero tú sabes, hoy es mi pico y cédula y ajá, yo aproveché las necesidades que tenemos todos, arriendo, comida, los servicios. Cuando tú estás en esta actividad, tú no sabes quién está montando, que te puede contagiar, tú eres joven. Pero de pronto tú vives con una persona mayor que puedas contagiar y se pone en riesgo. ¿Tú conoces de nuestro beneficio? Yo lo escuché en el noticiero, claro, pero imagínate a tantas personas, uno no piensa que uno va a salir beneficiado. ¿Por qué no te invito a que te le midas, a que conozcas de nuestro programa y puedas recibir ese ingreso de emergencia? Sobre todo porque esta medida la vamos a llevar hasta el 27. Sería de gran ayuda. Nos vamos ahora directo a Supergiro. ¿Te acompaña? Laura, aquí hay que seguir unos protocolos de bioseguridad. Sabemos que es difícil por el tiempo que estamos pasando, pero es importante nuestra vida y la de nuestros familiares. Y sí, es verdad, yo lo cobré, no sentí que iba a ser beneficiaria, pero sí salí. Si queremos, podemos.